Exactamente, el mínimo 200 pesos a partir de mayo si tenés la SUBE registrada. Señor, ¿cómo le va? Buen día. Bien. ¿Sabe que a partir de mayo el mínimo va a ser 200 con SUBE registrada? No tenía idea. Sí, lo acaban de anunciar. 200 pesos, ¿qué le parece? Mejor. ¿Mejor? Sí, claro. Sí. ¿Cómo 200 me decía? 200, ¿aumentó? Ah, 200 más. 200 pesos le va a salir, del mínimo. Ah, bien. Creo que mejor para todos. Bueno, ¿a usted le parece mejor? Va a tener que gastar más dinero. ¿Pero cómo me dice? ¿El mínimo 200? El mínimo 200, se va a 200. ¿En el tren? En el tren, ah, exactamente. Y si no la tiene registrada, es el doble, 400. No tengo registrada. Ah, bueno, menos mal. Bueno, gracias, señor. A ver aquí, claro, a ver, señor, buen día. Bueno, se me va. A ver acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Sabe que aumenta el tren? Bueno, me dice la señora. Se va. A ver, bueno, está bien. ¿Sabías que aumenta a partir de mayo? Sí, un desastre. Un desastre, me dice el señor. A ver, acá. ¿Sabías que aumenta a partir de mayo? Se va. Bueno, hay mucha gente que todavía no está al tanto de esto, ¿eh? Claro. Hola, señora, ¿cómo le va? Buen día. Se va, están apurados. El señor, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Todo bien? ¿Sabía que aumentan los trenes a partir de mayo? Dígase, es una vergüenza para el pueblo. Porque no respetan ni el aumento y no paran. ¿Por qué no congelan todo de una buena vez? Pues todos los días está subiendo las cosas. Es una vergüenza, no alcanza el sueldo. ¿Ves? ¿Dónde vamos a ir a parar? ¿Al tacho de la basura todos los argentinos? No va esto, señora. No va. Como pueblo no sabe manejar un pueblo. No sabe, es un loco, es. Bien, gracias. Enojado está el señor. A ver aquí. Hola, buen día. ¿Cómo le va, señor? Bien. ¿Está al tanto que aumentan los trenes a partir de mayo? ¿Se va a 200 el mínimo? Sí, sabemos. ¿Qué opina al respecto? Nada, perfecto, hay que seguir laburando, nada más. No le queda otra, está bien, bueno, perfecto. A ver aquí la señora, la última. Señora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Está al tanto que aumentan los trenes a partir de mayo, el mínimo 200? ¿Qué le parece? No estaba al tanto, pero me parece una locura. Con todo lo que aumentó, yo soy empleada doméstica y la verdad que no llego a fin de mes, no me alcanza la plata. Y encima, este gobierno nos está matando en todo. No podemos ir a comprar, la plata no alcanza. Imagínate, soy empleada doméstica. ¿Cuánto pensás que gano por mes? No llego a 200. ¿Qué hago con ese sueldo? Tengo que venir todos los días a trabajar, tomar 4 colectivos y 2 trenes y de vuelta. A ver, ¿cómo hago? Por más que me lo descuenten, no me alcanza. Ni a mí ni a nadie. En mi barrio toda la gente está desesperanzada porque la gente la estamos pasando mal. El presidente no tiene corazón por los pobres. Este gobierno gobierna para los ricos, no gobierna para nosotros, para todos por igual, no. Él mintió cuando entró. La verdad que es una decepción total. Yo no lo voté, porque me di cuenta antes. Pero la gente que lo votó, los libertarios, están contentos. Se ponen felices cuando la gente se queda sin trabajo, cuando van a cerrar las universidades, cuando la gente está cada vez más en la calle, hay más pobreza. Los sueldos no alcanzan. La verdad, es una tristeza, un dolor, cada vez ver gente en la calle, gente que la está pasando mal realmente. Yo soy una, la estamos pasando mal, mi familia está pasando mal. Mi hijo tiene una pensión por discapacidad y la cobra en 2 cuotas. No llega a 200. Y no es porque es una ayuda, sino que para una persona especial necesita medicamentos, necesita comprarse bastones, necesita comprarse zapatillas que tienen que llevar cosas especiales abajo para poder caminar o poder hacer un tratamiento. Pero no llegamos ni a medicamentos, menos. Yo no me puedo hacer tratar a un hospital, no puedo ir porque están cerrados, porque no hay médicos. Y los médicos mismos no trabajan, ¿por qué? Porque no hay plata, no alcanza el sueldo, no le da el presupuesto, señora, ¿no? Gracias, señora, por su testimonio. Bueno, ahí está la palabra de la gente a partir de que se enteran que tienen aumento desde mayo. Muy bien, Mariela, muchísimas gracias. Tana Salomagno para ampliar el tema. Claro, en nombre de Libertad,